Carro chimbas que la gente nunca compró. El día de hoy, Chevrolet Cruz. Hablemos de la segunda generación. La primera generación sí, poco a poco, un motorcito bastante malito. Primera generación, carro lento, muy pesado. Pero miren que la segunda generación le hicieron muchísimo mejor. El problema fue que la gente ya estaba tan mal viajada con el Chevrolet Cruz primera generación que nunca vio la segunda generación y no se compró cada esa generación. Solamente vino en modelos 2017 y 2018 de ese Chevrolet Cruz. Carrazo. Obviamente no podemos pedirle a un Charlotte Cruz que haga lo mismo que un BMW, que haga lo mismo que un Back, o sea que un Volkswagen, que un Audi, Mercedes-Benz, pero es un muy buen carro. Sí, señores. Ya si lo ponemos contra un Ford, contra un Nissan, contra un Renault, ahora sí vamos a tener un buen carro. Vamos a estar hablando de que en su segmento es un carro que saca ventaja. La gente habla. De que el Sandero RS, que el Onyx RS, que el Nissan March, el huevito, el Volkswagen Gol, que el Virtus, que el Jetta. Bueno, que el Jetta, hablo del Jetta que no es turbo, ¿no? Señores, el Cruz 1.4 Turbo fue un excelente carro, que la gente nunca creyó en él. Es un carro que se consigue entre en este momento y por hoy un carro no más de se consigue un carro de 6 7 años de uso entre los 40 a 50 millones de pesos, un excelente precio, una presencia de un carro divina. Si lo venimos a comparar contra otro carro 1.4 turbo sería el Golf TSI, ¿no? Y obviamente en pinta no hay nada que hacer, un pobre Golf TSI no tiene nada que hacer en pinta al lado del Chevrolet cruz segunda generación, es un carro hermoso, divino lindo largo elegante con un corte deportivo un tablero y unos interiores bastante aceptables obviamente lo que les digo no lo podemos entrar a comparar con un BMW o algo así sí pero muy bien logrados obviamente digamos los interiores de un Mazda 3 son mejores los interiores pero digamos la potencia del Chevrolet en de una generación contra un pobre Mazda 3 no hay nada que hacer un motor 1.4 turbo que stock ojo stock Genera 153 caballos de potencia. Y una transferencia a la rueda bastante interesante de este carro. O sea, no transmite nada mal la potencia a la rueda. El torque muy, muy bueno. Un carro que tras de que tenía buena potencia, tiene buena potencia. Es un carro que solamente, ojo, pesa 1290 kilogramos. Sí, señores. Pero ojo, porque acá este carro... Tiene una capacidad de mejora gigante. O sea, ustedes con un carro de estos. Miren, poniéndole su buen Cold air intake. Poniéndole su buen downpipe. Es que ni siquiera le tienen que agrandar el tamaño a la tubería para generar más compresión. No le cambien el tamaño a la tubería si quieren, para que le salga más económico. O sea, ya cambia el tamaño de la tubería, es para que suene mejor. ¿Sí? El carro. O sea, cambiándole el muffler de atrás, que ya queda sonando un poquito más, más durito. Y. Pero eso sí, cambiándole el dump pipe, quitándole el catalizador. Y eso, este carrito queda con una potencia muy buena. Gana aproximadamente unos 15 caballos de potencia este carro haciéndole esas dos cositas. tailing intake y dump ¿Listo? Excelente, excelente. Ahora, y obviamente, con esa potencia, uf, por lo menos aquí a la altura de Bogotá, Medellín, la mayoría de ciudades. Cali también sirve. O sea, excepto sería en Barranquilla por allá, pero solo en Barranquilla. El resto. En el resto de ciudades del país principales. Eh, no. O sea, un carro turbo sale ganando. Es un carro que pesa poco y tiene una muy buena potencia. Y su capacidad de mejora es grandísima. Basta nomás con buscar. Estos carros se pueden llevar a Stage 2. Ah, bueno, vienen con una caja automática. No los he visto manuales. Tal vez existan algunas unidades manuales. Pero este carro más que todo sea automático y la caja automática tampoco decepciona, señores, que es una caja rápida. La caja automática no, es, no decepciona, obviamente, no es una DSG de de Volkswagen ni tampoco es una caja de doble embrague de BMW. No, no lo es. Pero es una caja que no decepciona, no es nada lenta. Digamos, mucho más rápida que una caja de Mazda. Y las cajas de Mazda no son lentas, pero esta caja salió rápida. Ese carrito tiene muy buen potencial y la gente no se ha dado cuenta de eso. Este carro en este 2 con una repro Llega a alcanzar hasta los 250 caballos de potencia a la rueda. O sea, se ganan aproximadamente unos 100 caballos de potencia con tres cositas que uno le ponga: Colt Air Intake, don Pipe y su buena Repro. Obviamente, siempre echándole gasolina extra, ¿no? 250 caballos de potencia. Y hay videos en los que los enfrentan a Golf TSI. Obviamente en un pique, porque yo estoy seguro que obviamente no le podemos pedir a un Chevrolet, es lo mismo que se le pida un bac no se le puede pedir. La puesta a punto del carro no le va a dar. Eso sí es cierto. Pero en un pique, que solamente es un pique 400 metros, 200, 800 metros, no es más, estos carros por lo livianos le llegan a ganar al bac Y esto al, al perdón, al, al, al Golf Tsi que también es 1.4, le llegan a ganar. Por lo livianos, estos carros. Listo. Y eso habla también muy bien de la caja automática que estos carros tienen, que no es nada lenta. Además, miren el sonido. Miren cómo queda sonando. Ah, si ¿sí ven que la caja no es nada lenta. Si ¿Sí ven que la caja no es nada lenta. Entonces, bueno. Señores, una excelente opción. Ahora, le podemos mejorar un poquito el tema de la estabilidad, por lo que es un carro que, pues, Chevrolet siempre trae carros aquí a Colombia como para familiares, exceptuando el Camaro, pero de resto todos son como con su toquecito familiar. Entonces, le podríamos, eh, para mejorarle un poco también la puesta a punto al carro, eh, poner unos coil springs, sí, mm, que es ahí se le consigan espirales deportivos a estos carros, por lo que, lo que les digo, no se, no le vieron mucho potencial. Entonces, bueno, pero se le pueden conseguir unos coil springs acá. Hace, hay talleres que hacen eso. Dependiendo del peso del carro, así mismo le fabrican los coil springs. Sería más bajito, más lindo aún. Y también mejora la puesta a punto. Y le cambiamos de RIN 17 que trae originalmente. Se lo cambiamos a un RIN 19. Uh, este carro con RIN 19, miren. Divino. Un spoilercito bien lindo. Un aleroncito, Una colita de pato. Bueno, ahí habría que evaluar si le queda bien un spoiler. Una colita de pato. Por el diseño, ya que es del 2015 para acá, yo le pondré una colita de pato a este carro. Y no, hermoso, un carrazo, un carrazo, señores. O sea, es una gran solución. Obviamente, lo que yo les digo a ustedes, no le pueden pedir en puesta a punto, lo mismo que se le pida a un Audi, lo mismo que se le pide a un, a, un, a un BM, a un Mercedes, no se le puede pedir. Pero de que de que va a correr y va a ser divertido en carretera, sí va a ser y mucho. ¿Listo? Lo que les digo, hay, hay, hay videos donde este carro le gana piques al gol TSI Ahora, en una rodada o en un circuito, seguramente los frenos del Cruz y la puesta a punto del Cruz no va, va a empezar a, 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 a cansarse muy rápidamente. Lo que yo les digo, yo tuve un Hyundai y después tuve un Audi. Yo tuve un Hyundai Genesis 2 litros turbo y tengo un Audi que también es 2 litros turbo. Y la puesta a punto de los dos carros no se puede comparar. Un carro coreano contra un carro alemán. No se puede comparar la puesta a punto. Sí, porque el Genesis... Eh, llegó a ser más rápido en el cuarto de milla, en el pique, porque pues se llegó a tener 400 caballos en este carro. Pero en un circuito o en una rodada, el, mi Audi, que ahorita tiene 250 caballos de potencia, llega a ser más rápido en, en, en carretera y eso por su puesta a punto, por la puesta a punto que tiene, llega a ser más rápido en curvas y todo eso, la puesta a punto del carro, si ¿sí? lo que yo les digo. Pero de que va a ser un carro mucho más rápido que un Sandero RS, que un March, que un For Fiesta, que tan obviamente sí lo va a hacer y va a ser un carro muy entretenido de conducir y mucho más rápido que el promedio. Listo, no se le pueden equipar a marcas premium alemanas, pero sí pueden. Eh, divertirse mucho con este carro, entonces, bueno, ahí les dejo. Chevrolet Cruz, un precio económico, un precio módico. De hecho, está el mismo precio de un March y todo eso, pero quedan con un carro uno o dos escalones arriba de un March, de un Sandero RS, toda la cosa. Listo, es un excelente carro. Entonces, ahí está, ahí está. Porque si ustedes ya, digamos, quieren un Golf TCI, bueno, primero de todo, la presencia no es la misma, o sea, quedan con menos presencia que un Cruz. Ahí ya van perdiendo. Solo porque, por la velocidad. Y vaya a saber usted qué tan buñuelo o qué tan sangre fría es para manejar en una rodada. También hay que ver eso. Porque gente dice, no, es que yo me voy a comprar este porque andaba. Y uno los ve manejando y son, son relentos. Entonces, también uno para qué. Bueno, o sea, son bobas. Pero bueno, el golpe lo consiguen 60 por 60, 70 millones y le han dado cachucha como un hijo de madre. Que estos carros, si, si ustedes se lo saben conseguir, que ha tenido máximo dos dueñitos. Y que lo hayan cuidado al carrito, bien, listo, bien. ¡Ay, qué Chevrolet! Todos los carros requieren un mantenimiento. Todos los carros. ¿Sí? Usted compra un Audi, y los Audis tienen su gallo. ¿Sí? Usted compra un Volkswagen, los Volkswagen también tienen su gallo. Usted compra un BM y los BM tienen su gallo. Todas las marcas tienen su gallo. Entonces, Chevrolet, no más de saber qué mantenimientos toca hacerle, saberse asesorar y pues mantenerlo al día y listo, no es más. Y obviamente, usted no le puede pedir el mismo comportamiento a un Chevrolet. Eh, familiar, que tiene potencial, sí, pero pues bueno, a, a, un, a un carro alemán. No le puede pedir obviamente el mismo comportamiento de puesta a punto. Pero se va a divertir en carretera bastante y va a pasar muchos carros. Y en una rodada, seguramente va a llegar en el grupito de adelante. Si usted, pues obviamente es una persona eh, más sangre fría para manejar, o sea, usted es bien gaming para manejar, seguramente va a llegar en el grupito de adelante. Obviamente, sabiendo las limitaciones del carro y que la puesta a punto del carro, eh, después de un tiempo de darle muy duro. Va a empezar el carro a, a pedir que le dé más suave. ¿Listo? Eh, pero va a ser un carro muy divertido de todas maneras. Por ese precio me parece una excelente opción. Entonces, bueno, ahí está, señoras y señores. Eh, comenten aquí abajo qué les parece este carro. Seguramente Chile le tiene mucho, mucho hater. Entonces, pues, no le va a gustar. Me va a decir que es mejor un, el dieta clásico. Ya. ya eh, a que abajo en los comentarios Que es mejor el dieta clásico. O okay, que Nissan es Nissan y que el Versa es mejor. Ya. Una vaina toda lenta carro que una vez es malísima el versa por ejemplo pero bueno les comenten acá sobre qué otro carro les gustaría que yo hablara